Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la comunidad, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Esta sesión que tenemos el día de hoy, transmitiendo desde Fortuna, mi nombre es Sebastián Díaz, soy entrenador de los equipos representativos de la universidad. El día de hoy vamos a tener una divertida sesión para los chicos de edades de 8 a 15 años, menores de 15 años, una entretenida sesión donde vamos a trabajar un poco de técnica coordinativa, vamos a trabajar con balón, vamos a hacer un trabajo de resistencia que es integral. Vamos a empezar con un pequeño calentamiento, unos ejercicios de control de balón. Voy a tratar de ser breve, pero también ser contundente en los comentarios que realizo para que los ejercicios se realicen bien en sus casas. Y aconsejándole a toda la comunidad, estos ejercicios que buscan realizarse para mejorar su rendimiento o inclusive en esta situación que tenemos de la pandemia actual por el COVID-19, tener un poco de actividad física, lo que se requiere un poco para ir desarrollando bien estos ejercicios es practicándolos constantemente, día a día, e ir realizando mejoras, observaciones. Si se quiere, porque todas estas situaciones son aplicables a nuestro juego, a un campo de juego, para mejorar en el rendimiento. Bueno, vamos a empezar. Primero les voy a decir qué material se requiere para este tipo de ejercicios. Evidentemente, requerimos un balón que les adecue a las categorías más chiquitas. Puede ser un balón del número 4, número 3 preferentemente. Un balón más chico, categorías más grandes que ya van usando un balón del número 5. Una referencia. En este caso yo tengo un cono. Ustedes pueden usar inclusive un plato, pueden usar un peluche, una botella, un botecito, lo que les acomode, que les pueda servir como una referencia simplemente para marcar en el suelo para sus ejercicios. Evidentemente necesitamos un poco de agua para los tiempos de hidratación, hay que mantenernos hidratados evidentemente. Y en este caso se va a usar para un trabajo también coordinativo. Se puede usar una pelotita chiquita, puede ser de tenis, puede ser de una pelota antiestrés, o inclusive si yo no tengo a disposición en mi casa una pelota de este tipo, puedo usar unas calcetas hechas bola. Es lo que nos va a servir. ¿Sale? Bueno, vamos a iniciar primero con nuestro trabajo de calentamiento, una pequeña activación física para estar bien, para evitar lesiones. Con un pequeño estiramiento también. Vamos a requerir. Yo voy a ir llevando el tiempo. Por si ustedes tienen a su disposición un cronómetro, no hay ningún problema. Yo voy a ir llevando el tiempo para irles indicando aproximadamente en qué momento cambiamos de ejercicios, en qué momento es descanso y también en qué momentos vamos a hidratarnos o cosas por el estilo. ¿Sale? Bueno, para ahorita. Vamos a echar un pequeño unos 5 o 6 minutos de calentamiento. Vamos a empezar, ¿sale? Empezamos sencillito ahorita haciendo un pasito de boxeador. ¿Qué es pasito de boxeador? ¿Sale? ¿Cómo? Me pongo de lado, uno adelante y uno atrás. Para irnos activando, ¿sale? Para irnos activando un poquito, voy aflojando, ¿sale? Voy primero moviendo un pie atrás y uno adelante. También tengo que tratar de coordinar un poco mis brazos. Los brazos me sirven también, no los llevo aquí al lado, ¿sale? Va, un pie adelante, uno atrás, un pie adelante, uno atrás, ¿sale? Sale, cambiando de ejercicio, ahora voy trotando, haciendo pies a los talones, a las nalgas, ¿sale? Talones a las nalgas, suavecito, ¿sale? Como si estuviera trotando, avanzando en mi lugar, va, suavecito, voy de menos a más, voy de menos a más, ¿sale? Voy avanzando un poquito, me voy activando. Aquí, de menos a más, cada vez vamos a ir aumentando la intensidad, ¿sale? Ahora vamos haciendo un paso, se llama de avioncito. ¿Cómo es? Abro las piernas, caigo con uno, abro uno, abro una en medio, abro la otra en medio, ¿sale? Así voy manteniendo. Paso de avioncito, ¿sale? Un poquito para activarnos. Coordinando, ¿sale? Luego, varios hacen este trabajo en una escalera. Es un trabajo de coordinación, un poquito para irnos activando, ¿sale? Ahora empezamos. Abro, cruzo los pies, ¿sale? Uno adelante, uno atrás, ¿sale? Primero, vamos así.
Abro, uno adelante, abro, uno adelante, abro, uno adelante. ¿Sale? Poquito a poquito. ¿Sale? Vamos. Siguiente. Voy haciendo saltos como patinadora. ¿Sale? Hacia un lado, mantengo el equilibrio tantito. ¿Sale? Hacia un lado, hacia un lado. Mantengo el equilibrio. ¿Sale? Mantengo el equilibrio. Si ya tengo un mejor control de equilibrio, ahora lo que voy haciendo es acá, bajo y toco mi pie. Acá, bajo y toco mi pie. ¿Sale? Bajo y toco mi pie. ¿Sale? Lo intento. Bajo y toco mi pie. Con la mano contraria. ¿Sale? ¿Sale? Empezamos otra vez. Cambio. Ahora voy trotando con las rodillas arriba. ¿Sale? Voy empezando de menos a más. Y a un ritmo un poquito más intenso, ¿sale? Me pongo de lado, observen, mi espalda recta, mis rodillas arriba, ¿sale? Poquito a poquito, ¿sale? Vamos de menos a más, aumentando un poquito el ritmo, ¿sale? Va. ¿Sale? Saltos del solado, ojo, inicio en posición de firmes. Y cuando voy hacia las manos, las levanto arriba, abro las piernas, así, y coordino, ¿sale? Uno, dos, ¿sale? Sale, voy activándome un poquito. Poquito más rápido. Ahora sí vamos aumentando el ritmo, ¿sale? De menos a más. Va, va. Sale, de menos a más vamos dándole. Sale, siguiente. Sale, siguiente. Voy haciendo 5 pasitos para adelante, 5 para atrás. 5 para adelante, 5 para atrás. Sale, 5 para adelante, 5 para atrás. Va, sale, poquito a poquito. Va. Un poquito, ahora sí más rápido. Necesitamos un poco más de intensidad. 5 para adelante, 5 para atrás. 5 para adelante, 5 para atrás. Sale, voy dándole. Voy empezando a mover un poco más rápido los pies. Sale. Sale. Voy activándome. ¿Sale? Tiempo. Sale. Ok. Explicando el siguiente ejercicio. Vamos a ir alternando por 1 minuto, 10 segundos. Vamos a hacer un trabajo de ametralladora, moviendo rápido los pies, las manos lento. 1 minuto, aquí suavecito. Pasos de boxeador, ¿sale? Pasos de boxeador. 10 segundos de ametralladora, 10 segundos de boxeador, ¿sale? Para acabar de calentar. ¿Listos? Se viene. Va, sale, ametralladora. Muevo rápido los pies, muevo lento los brazos. Rápido los pies, lento los brazos, ¿sale? Pasitos de boxeador, 10 segundos. Aflojo ahí un poquito, suavecito. Sale, sale. ¿Listo? Sale otra vez. Pasitos de ahorita ametralladora. Muevo rápido los pies, muevo lento los brazos. ¿Sale? Rápido. Va, va. Otra vez. Pasitos de boxeador. ¿Sale? Suavecito, suavecito, 10 segundos. Sale otra vez. Ametralladora. Rápido los pies, frecuencia, los brazos lentos, coordinados, ¿sale? ¿Sale? Listo. Sale última de boxeador, suavecito. Aquí, desamuevo los pies, poquito a poquito. Adelante, atrás. Tiempo. Sale. Tiempo. Ok. Y estamos haciendo un poco de activación sin balón. Calentando un poco los músculos. Esto es lo que se requiere inicialmente en un entrenamiento para evitar lesiones, para evitar cualquier tipo de molestias musculares, ¿sale? Siguiente. Vamos a hacer un poco de activación, un poco de a complementar nuestro calentamiento con unos ejercicios previos con el balón, ¿sale? Primero, observamos. Vamos haciendo
Los bloques que vamos a ir haciendo es un minuto de trabajo por 30 segundos de descanso, ¿sale? No son trabajos demasiado pesados o intensos, sino que son trabajos constantes que necesito una buena presión y una buena calidad técnica, ¿sale? Primer ejercicio que requerimos, ¿sale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Suavecito y normal, voy a ir pasando el balón de pie a pie, un minutito aquí para controlar, tratando de no ver el balón, ¿sale? De observar lo menos posible el balón. Puedo ver hacia cualquier otro lado, puedo ver hacia el frente, pero el chiste es tratar de no ver el balón casi, ¿sale? Un minutito. Después, en cada descanso, voy explicando el siguiente ejercicio. ¿Listos? Sale, nos vamos, vale. Vamos empezando, sale. Uno, dos, pie a pie. Tóquela. Tóquela, no empuje, ¿sale? Toque el balón, no lo empuje. Voy avanzando, ¿sale? Voy dando, si puedo mantener un ritmo más alto, mejor, ¿sale? Un minutito de trabajo. Constante, trato de ser constante, no perder el control de la pelota. Si me cuesta mucho trabajo, observo el balón, a dónde lo tengo. Si ya voy dominando lo mejor el ritmo, ¿sale? Lo que voy haciendo es tratar de no ver el balón, ¿sale? Golpeo, golpeo, sale. Poquito a poquito. Va, 10 segundos más, aguantamos, seguimos, le damos intensidad, sale. Ritmo constante, tiempo. Sale, siguiente. 30 segundos para explicar y un poco de descanso. Siguiente ejercicio, sencillito. Jalo, observe, con la planta de mi pie y freno con la parte interna del otro, ¿vale? Jalo. Con la planta del pie, freno con la parte interna del otro, ¿sale? Tengo que usar ambas. Aquí para jugar al fútbol y para cualquier deporte, necesito trabajar bien mi lateralidad, ¿sale? Jalo con una, freno con la otra. Jalo con una, freno con la otra. Jalo con una, freno con la otra, ¿vale? ¿Listos? Nos vamos, ¿sale? Uno, dos, ¿vale? Uno, dos, ¿vale? Trato de controlar. Si mi pierna es inhábil, cuesta más trabajo, tengo que ir soltándola, practicando, confiando en ella, para que vaya trabajando cada vez mejor. Practicando estos ejercicios, cada vez me voy a volver más, tengo que tener mejor calidad, mejor sensibilidad con la pelota, ¿sale? Palo con una, freno con la otra, coordinación, técnica coordinativa, ¿sale? Dale, vamos dándole 20 segundos. Aquí sí puedo observar el balón. Si ya lo domino mejor. Si ya lo domino mejor. No lo veo, ¿sale? Veo hacia adelante. Trato de no perder el control. ¿Listo? Tiempo. Dale. Siguiente. Último que nos va a servir ahorita. ¿Va? Introducción. Observo, me voy a poner de lado para que vean. Jalo hacia atrás con la planta del pie, golpeo hacia adelante con el empeine, ¿sale? De la misma pierna, ahorita es de la misma pierna. Voy a ir alternando pierna mala, pierna buena. Ejemplo, es jalo, golpeo hacia adelante, jalo, golpeo hacia adelante, ¿sale? Como si fuera el paso del chavo del 8. Aquí un ritmito, ¿sale? Buen ritmo. Jalo, golpeo hacia adelante. Ojo, preferentemente golpeo con el empeine, con la parte de las agujetas. Si no puedo, si se me complica, puedo aplicar con la parte externa o con la misma parte interna, ¿vale? Como se vayan acomodando. El chiste es mantener el ritmo, el control de la pelota, la coordinación. ¿Va? ¿Listo? Sale. ¿Vale? Mantengo el control. Uno, dos, uno, dos. Vale, uno, dos. Un minutito. Se va. Sale.
Una, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, va. Uno, 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 uno. Estos ejercicios son muy usados en el fútbol de sala. Porque en el fútbol de sala, reducirse los espacios y al tener menos jugadores, se tiene más contacto con la pelota. Entonces, también el balón es más chiquito, de un contexto diferente. Entonces, tengo que tener mayor control y calidad técnica a mayor velocidad y en menor espacio. Tiempo, sale. Acabamos ahorita con esta introducción a los ejercicios coordinativos. ¿Vale? Tomamos un poquito de agua, si lo requerimos, y vamos a pasar de lleno al trabajo. ¿Vale? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Observamos. Ahorita le vamos a dar para el trabajo un poquito de coordinación igual, usando pies y manos, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Igual, un minuto, 30 segundos de descanso, voy a ir cambiando el balón de pie y ahora tengo que coordinar 30 segundos, me voy pasando, vean de lado, la pelotita que tengo, que estoy usando, me la voy pasando por alrededor de la cintura, de una mano a otra, por delante, por detrás, manteniendo el ritmo del balón, ¿sale? Y de las manos. A los 30 segundos yo voy a gritar, cambio, cambio el sentido, sin tratar de perder el control del balón, ¿sale? Es lo que se va a hacer. ¿Listos? Va, sale, empezamos. Sale. Coordinación hacia el sentido que quieran, hacia el lado que deseen. Dale, sale. Controlo, que no sé si se me cae, si pierdo el sentido o el control, no importa, ¿sale? Si pierdo el sentido o el control, reanudo, si se me cae, es cuestión de práctica. Trato de hacerlo lo mejor posible, ¿va? Cambio de sentido, ¿sale? Es desgaste también en las piernas. Tengo que tener control y concentración. ¿Sale? Va, va, va. Mantengo, mantengo. Sale, sale. Tiempo. Siguiente. Igual, de este tipo de ejercicio, usando la pelotita, ¿qué voy a hacer? Pisar, ir pisando el balón con un pie y con el otro, ¿sale? Un pie y otro, ¿va? Y con esta pelotita, con mis calcetines, con la bolita pequeña que estoy usando, ir cambiándola de mano, ¿sale? Puedo ir calzándola así, hacia arriba, así como si estuviera haciendo un pequeño malabar, y no pierdo el ritmo del balón, ¿sale? No pierdo el ritmo del balón. Va. De poco en poco. ¿Sale? Aquí empezamos. ¿Listo? Va. Sale. Empieza el minuto. Desgaste. Y concentración. Es nada más pisar el balón. Ni siquiera lo tengo que mover. ¿Sale? Constante. Intenso. O vamos a pasar ejercicios no tan largos, pero sí más intensos. Jale. Va. Sale, mantengo, mantengo. 20 segundos. Va, vale. Coordinación. Coordinación. Vale, 5 segundos, tiempo, vale, ok,
que tomamos un poquito, un traguito más de agua. Hay que hidratarnos constantemente. Hay que hidratarnos constantemente para no desfallecer en el trabajo, ¿sale? Siguiente ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usamos ahora, dejamos la pelotita de lado, usamos nuestra referencia, ¿sale? Ojo, técnica coordinativa, vamos a hacer, voy a acercar más, un pequeño trabajo de letras. Vamos a dibujar letras con el balón, ¿sale? ¿Qué es lo que quiero que haga? Primera letra, vamos a hacer una B de bata. ¿Cómo puede ser? ¿Sale? Jalo hacia atrás con un pie, golpeo con el otro, ¿sale? Jalo hacia atrás, golpeo hacia adelante, ¿sale? Puede ser así, golpeo, jalo hacia atrás. La referencia es para que pueda hacer una B amplia bien, bien hecha, bien realizada, ¿va? El chiste es abrir, regresar y tratar de dibujar bien la B. Son 30 segundos. Otra forma de realizarlo, como se les acomode, otra forma de practicarlo, es con la misma pierna. Jalar, cruzando y golpeando hacia adelante, ¿vale? El chiste es que no toquemos nuestra referencia, pero tampoco que nos alejemos mucho de ella, ¿vale? El chiste de esto es igual, el ritmo, la coordinación necesaria para mantener el control del balón. Entre más toques vamos dando, mejor lo vamos realizando y más control vamos a tener en estas acciones dentro de la cancha, ¿sale? Vamos a hacerlo por 30 segundos, dos bloques, ¿vale? Primero va la B, voy a explicar otra letra y luego voy a explicar otra letra, vamos a hacer dos bloques de cada uno. ¿Listo? Dale, 30 segundos. Va. Si lo puedo hacer intenso, mejor. ¿Dale? Intensidad. Jalo y adelante. Trato de no pegarle a mi referencia. ¿Sale? Como pueda. Al ritmo que yo pueda. Lo que me exija, de verdad, que me concentre. ¿Sale? Letra. ¿Vale? Letra B de vaca. Rápido. Lo tenemos que hacer. Poquito a poquito. ¿Vale? Tiempo. Siguiente letra. Un poquito más elaborada, pero no debería ser más difícil. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es una L. Primero voy a poner de frente para enseñarles. Es marcar una L alrededor del tono o de la referencia. ¿Qué voy a hacer? Primero, adelante, regreso al inicio, cambio de pie, ¿sale? Siempre con el mismo pie voy adelante, ¿sale? 30 segundos. A los 30 segundos yo voy a dar el cambio, ¿sale? Ahora voy a ir adelante con el otro pie, ¿sale? Me pongo de lado para que observe. Golpeo hacia adelante, freno el balón, jalo hacia atrás, cambio de pie y regreso al inicio. Adelante, atrás, un lado, inicio. Adelante, atrás, un lado, inicio. Adelante, atrás, un lado, inicio. ¿Sale? Así vamos a estar. 30 segundos con una, 30 segundos con la otra pierna. ¿Sale? ¿Listos? Va, sale, a darle. Vale, controlado. Adelante, el chiste es no golpear mi referencia. Para eso es, para que salgan unos toques más limpios. ¿Vale? Trato de controlar, no perder el control. Adelante, atrás, un pie al inicio. Adelante, atrás, pie al inicio. ¿Sale? Un lado al otro, adelante, atrás, un lado al otro, atrás, un lado al otro. Marco una L. Dibuje una L alrededor de su figura. Cambio de pie, ahora con la otra, ¿sale? ¿Sale? Vamos, vamos. Yo soy zurdo, me cuesta un poco más de trabajo con la derecha, pero lo vamos practicando y lo vamos haciendo bien.
eso es, ¿sale? Tiempo. Listo. Última letra. Última letra usando nuestra referencia, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se realiza una U, que son como las series encontradas. Golpeo hacia adelante, jalo hacia atrás, cambio de pie. ¿Sale? Es, me pongo de lado para enseñar. Mejor. Adelante, atrás, cambio de pie. 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 ¿Sale? Esto me va a ayudar. Puede ser con parte interna, con el empeine y freno, jalo hacia atrás, con la planta del pie. ¿Sale? Esto es lo que tenemos que hacer. 30 segunditos. Lleve un buen ritmo. En un ritmo que le exija de verdad. ¿Listo? Sale. Sale. Mantenemos, mantenemos 30 segundos. ¿Sale? Mantenemos el control. Tratamos de mantener el control. Vale, eso es. Vamos, tiempo. Sale. Tomamos un poquito de agua. Si lo requerimos, vamos a pasar a los siguientes ejercicios. ¿Vale? De estos que hicimos, de las letras, vamos a hacer un bloque más. ¿Sale? Igual. Acordando las letras, era B. ¿Sale? Una B, luego es la L, adelante, atrás, cambio de pie, adelante, atrás, cambio de pie, ¿sale? Hay que exigirse, hay que hacerlo bien. La U, adelante, atrás, cambio de pie, adelante, atrás, cambio, ¿sale? Una U alrededor de mi referencia, ¿sale? Va. ¿Listos? Dale, vamos a empezar de nuevo. Bien. Ahí va, ¿listo? Dale, primero vamos con la B. Dale, controlado, ¿sale? Como se más se acomode, con interna, con externa, con pierna diferente, ¿sale? Pero dibuje una B, coordine, coordine, dibujando, dibujando en el suelo. Es como si me sacara a un rival de encima, me viniera a presionar y quisiera sacar el balón hacia otro lado, ¿vale? Va, concentradito, concentradito, concentraditas, por favor, ¿sale? Tiempo. L, igual. Hacemos el segundo bloque de la L. 30 segundos. A los 30 segundos cambiamos de lado, cambiamos de pierna, ¿sale? ¿Listos? Va, nos vamos. Vale, agarra. Eso es. Eso es, perfecto. Vamos poco a poco. Eso es, adelante, atrás, pie, pie, adelante, atrás, izquierda, derecha, adelante, atrás, izquierda, derecha, ¿sale? ¿Sale? Si se me va el balón, aquí tengo uno, yo, se me fue el balón, me desconcentré, cambio de pie, ¿sale? No importa, tengo que estar siempre atento, me puedo equivocar, se me puede ir el balón, ¿sale? Pero tengo que siempre tener una buena reacción para seguir trabajando, ¿sale? Sale, 10 segundos, 10 segundos. ¿Vale? Voy, voy, voy. Sale, último, último, lo último, tiempo. Sale. ¿Qué toca ahora? La U. ¿Sale? Toca la letra U. Ojo, puede haber errores, puede haber desconcentraciones, como a mí me sucedió ahorita. El chiste
es que esté preparado siempre. Si se me va, tengo que ir rápido por ella, ¿sale? Y entre más practique, entre más le dedique tiempo a esto, menores errores voy a tener, ¿vale? ¿Listos? Sale. Va la U, 30 segundos. Aquí los pongo. Va, nos vamos, sale. ¿Sale? U. Vamos haciendo la U. Sale. Adelante, atrás, adelante, atrás. ¿Vale? Va, vamos haciendo. Sin que se nos puede ir el balón, podemos desconcentrarnos, pero tratar de recuperar siempre la concentración, ¿sale? Luego puede afectar un poco el cansancio, el desgaste, pero tengo que tratar de hacerlo bien, con calidad e intensidad, ¿sale? ¿Sale? Claro. Tiempo. Va. Listo. Tomamos un poquito más de agua. ¿Vale? Tomamos un poquito más de agua. Ahora, ¿qué requerimos? Vamos a hacer un trabajo de controles y toques usando la pared. ¿Sale? Listo. A ver qué va a hacer. Pongan atención. Un detalle muy importante dentro del fútbol básico, que me va a ahorrar tiempo, me va a ahorrar espacio, y si yo tengo la capacidad de hacer un gesto técnico tan sencillo, me va a ayudar mucho en el desarrollo de mi juego. Estoy hablando del control orientado y evidentemente el pase. Aquí vamos a usar nuestra referencia, preferentemente vamos a usar nuestra referencia para hacer un buen control orientado. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí yo tengo una pared que puedan usar, un lugar plano, entre comillas, que les pueda devolver un balón. No necesitan necesariamente una pared, un sillón, cualquier cosa que ustedes puedan utilizar que les pueda devolver. Ojo, hay algunas paredes que pueden tener esta banquetita, tal vez les puedan devolver mal. No todos los pases dentro de un partido de fútbol les van a ir al pie y cómodos, ¿sale? Entonces nos tenemos que adaptar. Tratando de tocar y hacer los pases y haciendo los controles. Ajustar mi cuerpo para ya tener controlado el balón para mi siguiente jugada. Orientar el cuerpo hacia la siguiente jugada, hacia donde quiero llevar el balón. ¿Qué vamos a hacer? Estos bloques, estos ejercicios, los vamos a hacer 45 segundos, ¿sale? Voy a tomar 45 segundos de trabajo. Y vamos a descansar unos 20-30 segundos, aproximadamente, para explicar el siguiente ejercicio. Primero, sencillito, más o menos como los que estaba haciendo con la U, pero ¿cómo sería? Lo más sencillo es golpeo hacia la pared, viene, controlo con una, por detrás de mi referencia, golpeo hacia con el otro pie, ¿sale? Controlo con una, golpeo con mi referencia, ¿sale? Golpeo con una, controlo hacia atrás de mi referencia, ¿sale? Controlo atrás de mi referencia, ¿sale? Controlo con una pierna, pego con la otra, ¿sale? Tengo que ajustar siempre. Mi control orientado tiene que poder rebasar mi referencia para yo pegarle con el otro pie, ¿sale? 45 segundos, primer bloque, ¿vale? ¿Listos? Vamos a darle. ¿Listos? Va, sale. Toco, controlo, toco. Un pase firme. Si yo le contacto bien al balón, me la va a devolver, ¿sale? Me la va a devolver bien, ¿sale? Tengo que darle el tiempo y la sensibilidad para controlar, ¿sale? Eso es. Vean cómo a mí se me puede levantar a veces. Tengo que ajustar para controlar, ¿sale? Control orientado, que me quede cómodo hacia mi otro pie, que me quede cómodo para la siguiente jugada, ¿sale? Me puedo alejar un poco más de la pared, ¿sale? Eso es, ¿vale? Tiempo. Siguiente. Con la misma pierna,
controlo, golpeo. Voy a hacerlo primero con la pared, luego me voy a poner de frente para que observen cómo es el movimiento, ¿vale? El chiste es, viene, controlo con izquierda, hacia mi lado izquierdo y golpeo con izquierda. Ahora, controlo con derecha, golpeo con derecha, ¿sale? Controlo con una, golpeo con esa misma. Perfilo, controlo con una, orientado, golpeo con esa. El movimiento que tengo que hacer cuando la pared me devuelve el balón es el siguiente. Viene, me perfilo, ¿sale? Yo dándole el frente siempre a la referencia, controlo hacia el otro lado y le pego, ¿sale? Me perfilo, controlo con el pie y le pego hacia la pared, ¿sale? Va. Control orientado. Lo más básico, pero una de las cosas más importantes dentro del fútbol. ¿Listos? Sale, nos vamos. Va. Control orientado, me perfilo, siempre perfilado. Siempre dándole el perfil hacia el otro lado. Puede venir complicada, tengo que ajustar, ¿sale? Trato de hacerlo en dos toques. Va. ¿Sale? La dejo entrar un poquito, la dejo entrar. ¿Sale? La dejo entrar. Eso es. Va. Justo, justo mi cuerpo. ¿Sale? Bien. Bueno, vamos, dale, dale, dale. Manténganse. ¿Sale? Perfilo el cuerpo. Siempre perfilo el cuerpo hacia el otro lado. Eso, la dejo entrar y golpeo. ¿Sale? La dejo entrar y golpeo. La dejo entrar y golpeo. Tiempo. Último ejercicio de este tipo, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, pero ahora mi control orientado usando la misma pierna es con la parte externa, haciendo este movimiento hacia afuera, ¿sale? Haciendo este movimiento hacia afuera, hago mi control. Golpeo hacia la pared, control orientado, golpeo hacia la pared, control orientado. Es con la parte donde está mi dedo chiquito, mi parte externa, ¿vale? Con esta parte del pie, controlo hacia afuera, mira, voy a hacer el movimiento de frente para que lo observen, hacia afuera, toco hacia adelante, hacia afuera, toco hacia adelante, ¿va? Todos los pases los intento dar, importantísimo, parte interna, ¿por qué? Es la superficie más amplia del pie, tal vez es la superficie que más precisión le puede brindar un pase. ¿Vale? 45 segundos igual. ¿Listos? Nos vamos con el siguiente ejercicio. Va, sale. Golpeo, control orientado, hacia adelante. Control orientado, hacia adelante. Control orientado, hacia adelante. Giro la pierna, ¿sale? Toque sensible. Primer toque, ¿sale? Primer toque. Va. Primer toque sensible, golpeo. Primer toque sensible, golpeo, ¿sale? Viene la pelota, tengo que controlar bien, ¿sale? Se me va un poco lejos. El chiste es que mi primer toque siempre me quede bien para poder golpear mejor la pelota, ¿sale? En un toque me tiene que quedar para mi siguiente jugada, ¿sale? Tiempo. Vale. Tomamos un poquito de agua. Un poquito, un traguito de agua simplemente. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. Igual usando la pared, vamos a separar un poco más la referencia. Unos 5 o 6 pasos, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Mi referencia va a ser mi límite. Yo lo que voy a hacer, simplemente, durante un minuto cada ejercicio, es, primer ejercicio que vamos a hacer, me acerco a la pared, toco, me la devuelve, la dejo entrar a un control orientado para girar, conduzco poco, freno, ¿sale? O la otra, control orientado, freno, ¿sale? ¿Sale? Me acerco, control orientado, ojo, ¿qué es control orientado? Viene, dejo entrar la pelota,
voy girando al mismo tiempo que la pelota viene hacia mí para ir hacia mi referencia. Coloco mi cuerpo, en lugar de colocarme así, de frente a la pared, trato de colocarme siempre perfilado para dejar entrar el balón. ¿Vale? Un minutito a buena intensidad y a buena calidad. ¿Vale? ¿Listos? Sale, nos vamos. Va, sale. La dejo entrar, conduzco, freno aquí y otra vez. La dejo entrar, conduzco, freno y otra vez. La dejo entrar, conduzco un poco, freno y otra vez. Perfilado, uno y uno, ¿sale? Rápido. Toco, la dejo entrar, sale. Toco, la dejo entrar y otra vez. Regreso. Toco, la dejo entrar y otra vez. Regreso, ¿sale? Toco, control orientado, freno, ¿sale? Toco, control orientado, la dejo entrar, freno, ¿sale? 30 segundos. Buen ritmo, ¿sale? Vamos haciendo el buen ritmo. Sale. Va. Vamos haciendo el buen ritmo. Un buen pase firme. Puede venir complicada, pero tengo que tener la sensibilidad de controlar bien el balón. ¿Sale? Vengo al límite y regreso. Toco, la dejo entrar. Y otra vez, ¿sale? Tiempo. Siguiente. Este va a sonar chistoso, curioso, pero se llama un control a la italiana. ¿Por qué un control a la italiana? Dato histórico deportivo futbolero. En la Serie A, de finales de los 80, principios de los 90, decían que era la mejor liga, la liga más competitiva del mundo, donde estaban los mejores jugadores. ¿Vale? Lo que hacían varios de buenos jugadores, de los jugadores que jugaban normalmente en el centro del campo, era cuando les venía un balón con una fuerza no tan rápido y que pudieran, en lugar de controlar y frenar o perder un tiempo para la circulación del balón, dejaban correr la pelota. Dejaban correr la pelota para siempre quedar de frente, con un pequeño amague. Lo voy a explicar con la práctica. ¿Qué es lo que se hace? Voy hacia la pared, lo que vamos a hacer es ir a la pared, la dejamos entrar, ¿sale? Ojo, aquí yo no le pegué con la suficiente fuerza. Si yo le pego demasiado fuerte, se me puede ir muy lejos, ¿vale? Y si le pego quedito, se me va a quedar corta. Es medir también la fuerza con la que doy el pase para dejar entrar el balón. Primer paso, suficiente fuerza, adecuada, sensibilidad. Sensibilidad me refiero a la fuerza adecuada para que la pelota rebote y pueda dejarla entrar. Ese es el primer paso de la jugada. Segundo, hago un pequeño amague de que voy por ella y la dejo entrar. ¿Vale? La dejo correr, pues. Le pego, pequeño amague, la dejo correr y voy por ella antes de que llegue a mi referencia. ¿Sale? Pequeño amague, la dejo correr. ¿Sale? Aquí, pequeño amague, la dejo correr. Es dejar correr la pelota simplemente. Hago como si fuera por ella. Como si fuera por ella y la dejo correr. ¿Vale? Vamos a intentar esta jugada igual durante un minuto. ¿Vale? ¿Listos? Sale. Va. Eso. La dejo correr y vengo. Sensibilidad en el paso. ¿Sale? Es dejarla correr. Eso es. Con la suficiente fuerza para que no se me vaya tan lejos. Un pequeño amague, alterno los perfiles, ¿sale? La dejo correr. Eso es. Sale, vengo por ello. Eso es. El amague es lo que me interesa. El amague es lo que hace todo. Es lo que va a engañar al rival. ¿Sale? Bien, vamos. Eso es, ¿sale? La dejo entrar. Bien. Que no se me vaya tan lejos. Eso es, ¿sale? Eso es, va. La dejo entrar. 10 segundos. Es el desgaste. Es el cambio de ritmo también. Si me queda muy cerca, conduzco un poquito, ¿sale? La dejo entrar. Tiempo. Sale. Último ejercicio.
de este tipo de controles, ¿vale? ¿Qué vamos a realizar? Una pantalla. ¿Qué es una pantalla? Cuando igual yo dejo correr la pelota por el medio de mis piernas, la dejo pasar por el medio de mis piernas para alcanzarla en una carrera. Sencillo, es casi lo mismo que estábamos haciendo antes. Inclusive puede ser más fácil. Le doy el pase a la pared, la dejo correr, la persigo, ¿sale? Sensibilidad. Con la fuerza suficiente para que no me quede demasiado larga, pero tampoco muy corta, ¿sale? Eso es. Aquí vamos a estar. ¿Listos? Un minutito. Trabajo de desgaste, ya es lo último, ¿sale? Intensidad. Intensidad y calidad, ¿sale? Vamos, dale. Eso es. Y frente, vale. Vengo, la dejo entrar por el medio de mis piernas. Si se complica, lo vuelvo a hacer, ¿sale? Va. Eso es. Vengo por la pelota. Con la fuerza suficiente para que no me quede tan larga ni tan corta. ¿Sale? Vengo. Conduzco otra vez. La traigo. ¿Sale? Y vengo otra vez. Dale. Eso es. La dejo entrar. Abro las piernas. Que me haga un caño. Que me haga un autocaño la pelota. El valor, ¿vale? Venga. Sale, sale. Sale, lo que queda, 15 segundos. Se la dejo entrar, conduzco. La dejo entrar, sale, conduzco de regreso. Tiempo. Tomamos un poquito de agua, ya para volver a la calma, vamos a hacer unos pequeños ejercicios de dominadas, un estiramiento para finalizar nuestra sesión, ¿sale? Ojo, antes de todo esto, todos estos ejercicios que hemos trabajado son para aplicarlos dentro de la cancha, en el sentido de la sensibilidad, la coordinación que yo pueda tener con el balón, la capacidad que pueda yo tener, para en menos espacio y menos tiempo decidir mejor dentro de la cancha, ¿vale? Voy a tomar un traguito de agua, me hice el traguito un momento. Vamos a hacer unos pequeños jueguitos de dominadas, ¿vale? Nivel 1, a los que se les complica un poco más, es siempre una izquierda, una derecha, ¿sale? Nivel 1, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sale? La pueden agarrar o pueden seguir así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sale? Nivel 2, para quien lo quiera intentar o vaya superando el primer nivel. Toda la gorra, acá no me estorbo. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Es, para quien no ha visto, el primer nivel es empeine, interna, muslo. ¿Sale? Nivel 2 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sale? Dos cabezas. Empeine, interna, muslo, cabeza. Y ya, el nivel más avanzado, ¿vale? El nivel más avanzado tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Dominadas también con los hombros. A veces, el hombro es una superficie, aquí, donde todavía puedo contactar el balón. A veces, en un control de pecho, puede ser que tenga que usar el hombro. Entonces, también esta parte de mi cuerpo necesita adquirir un poco de armonía, un poco de sensibilidad, ¿sale? Vamos tratando de hacer seguido, si se puede seguido, tratar de hacerlo seguido. Y otra vez, abajo. ¿Sale? Mantener el control. ¿Vale? Vamos a tratar esto ya para
bajar un poco la intensidad para ir una vuelta a la calma un poco más, más relajada. Ya posteriormente vamos a hacer nuestro estiramiento, ¿sale? Dominio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consejo, es muy importante que observes siempre, cuando yo contacto bien el balón casi no gira. Cuando yo doy un golpe seco y adecuado a la pelota casi no va a girar. ¿Sí? Lo que hago cuando contacto es que casi no gira el balón. Si el balón gira demasiado, pierdo más control. ¿Sale? Pierdo control. Así que también voy observando cuando contacto la pelota que mi balón casi no gire. ¿Sale? Que sea controlado. ¿Sale? Controlado, que casi no gire y que tenga la suficiente altura. Con la superficie correcta, el balón va a tener una altura adecuada y voy a poder dominar mejor. ¿Sale? Vamos a darnos, a ver, queda aproximadamente, nos vamos a dar unos 3 minutitos. ¿Sale? Unos 3 minutitos para dominar. Hacemos un estiramiento y eso es todo por hoy, ¿sale? Vale, damos 3 minutitos para intentar las dominadas. Listo. Controlado el balón siempre. ¿Vale? Si no puedo, no importa. Al principio no voy a poder, no me va a salir. Va a ser complicado. El chiste es que yo tengo que tener la capacidad de sobreponerme y de intentarlo y de intentarlo, ¿sale? Esto es habilidad, esto es técnica. Y eso se va adquiriendo. Algunos puede sernos más complicado y necesitamos más tiempo y más práctica y más práctica. Pero si uno practica y se trata de ser constante, los ejercicios que hemos aplicado, un poquito cada día, un poquito cada día, en un periodo de tiempo determinado, van a tener buenos resultados, ¿sale? Y van a ser mejores jugadoras y jugadores, ¿sale? Vamos. ¿Sale? 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Para el que no sepa, esta le llamaban las... Bueno, menos con la interna, le llamaban las 8 maravillas de Maradona. ¿Vale? Está picado. Aparte que yo tengo pelo de alambre que me tapo la cara. Pero con la gorrita, a ver. ¿Vale? Si no, primer nivel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, sin cerca. Pero si me ven muy tronquera. ¿Vale? ¿Vale? Vamos, intentando. ¿Vale? Ya vamos a acabar. Vamos a dar. A ver, voy a hacer una primero. Primer nivel. 5, 6, 1, 2, 3, 4. 5, 7. Y el segundo nivel, sale. Me voy a ir de aquí intentando, haciendo las tres. Un primer nivel. 7, 8. 8. Sale. Listo. Tomamos un poquito de agua si lo requieren. Acabamos la sesión de hoy. Vamos a hacer un pequeño estiramiento para terminar. ¿Sale? Primer ejercicio de estiramiento. Sencillo, abro mis piernas, un compás que no me lastime, sin doblar mis rodillas, trato de ir hacia abajo,
como si quisiera tocar el suelo con toda la palma. Y cuento 15 tiempos, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Siguiente. Cargo más mi cuerpo hacia una pierna, lo más abajo que pueda ir. Si no puedo ir tan abajo, si no me puedo mantener así, tan abajo, me puedo sostener el suelo. El chiste es que casi no despegue la planta, perdón, la planta de mi pie. Ir y la otra pierna, tratar de estirarla, ¿sale? Lo más que pueda, mantenerla estirada. Contamos igual, 15 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sale. La otra pierna igual, hasta donde pueda llegar. Si no me puedo ir hacia abajo, me recargo aquí, bajo lo más que pueda, mis nalgas, ¿sale? Y la otra pierna, manteniéndola bien estirada. ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dale. Me siento, puedo hacer esto, abrir mis piernas, apoyar mis plantas contra la pared y tratar de ir lo más, tocar con la pared, con mi pecho. Eso es lo que tengo que tratar de hacer. ¿Vale? Y lo más adelante sin doblar mis rodillas. ¿Va? Vale, 15 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perdón a las entrenadoras y entrenadores de gimnasia. La mayoría de los futbolistas somos bien troncos para estirar. Vale, siguiente. Piernas estiradas primero. Cruzo una pierna, cruzo una pierna sobre la otra, la de abajo la mantengo bien estirada. Esta es mi pierna izquierda. Con mi brazo derecho voy a empujarla. Tengo que sentir que se estira esta parte de mi glúteo, de mi nalga, ¿sale? Cuento 15 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sale? Cambio la otra pierna, pierna derecha, mano izquierda, empujo con el brazo, casi con el codo, para sentir que se estira esta parte. ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Siguiente. A ver, a que no le moleste andar el trapeador. Me voy a tirar boca abajo y voy a jalar mis piernas y tratar de levantar mi cadera. ¿Vale? De levantar mi cadera del suelo, lo más que pueda. ¿Vale? Tengo que sentir que se estiran mis cuádriceps. Ya sé que duele. Algunos de ustedes están pequeños y no están acostumbrados a estirar, pero es importante estirar para prevenir lesiones musculares, ¿vale? Cuento 15. 1, 2, igual yo levanto el pecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Último. Junto a mis pies, trato de tocar mis puntas con mis manos, agarrármelas sin doblar las rodillas, ¿vale? Pongo de lado para que vean, ¿vale? Hasta donde llegue, me mantengo ahí, ¿vale? 15 tiempos y acabamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo. ¿Vale? Terminamos por el día de hoy. Agradezco mucho su
su presencia, su participación en esta sesión. Como recomendaciones finales, todos estos ejercicios que vamos aplicando, este video va a quedar dentro de la plataforma, todos estos ejercicios que vamos realizando, los pueden practicar en casa fácilmente. Estos ejercicios luego, cuando vayan asimilando el estímulo, tanto, digamos, psicomotriz como de exigencia física que pueda hacer, va a ir ayudándoles en su rendimiento dentro de la cancha. Al principio puede que sea más difícil, que no les salga, pero todo con práctica, con constancia, con esfuerzo, concentración y disciplina, lo van a ir logrando poco a poco. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Síganse moviendo dentro de sus casas. Un saludo para todas esas personas que se las han visto peor dentro de lo que ha sido este encierro, esta pandemia. Y recuerden que no están solos, que el fútbol y los deportes siempre van a ser un lugar de comunión, un lugar de un vehículo para la alegría que todos queremos siempre dentro de nuestras vidas. Entonces, que todos tengan una excelente semana y gracias por asistir a este video.